Último bloque de Universidad Noticias, primera edición. Continuamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta y estos títulos que vamos a compartir a continuación también son noticias. El centro abrirá hasta medianoche el próximo sábado. Varios comercios del microcentro y negocios de la avenida Arístides abrirán hasta la medianoche el sábado 23 y el domingo 24 de 9 a 14 horas. El fin es aunar fuerzas para que la gente elija consumir en estos sitios, adelantó Mercedes Fayad, coordinadora de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Capital. Más títulos. La jefa legal del Próbolo con prisión domiciliaria, Graciela Pascual, accedió a la prisión domiciliaria, usará una tobillera electrónica y le fijaron una fianza de 400.000 pesos. Es la tercera acusada que tiene este beneficio. Solo cuatro, recordemos, de los 15 imputados de la causa están en el penal. Ellos son el cura Horacio Corbacho y los empleados Jorge Bordón, Armando Gómez y un hombre más que por decisión de la justicia no se puede mencionar. Macri y sus reformas con camino despejado. El gobierno nacional logró ayer a la madrugada la aprobación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados de una comisión del Senado, donde se tratará el miércoles próximo. Así, tras el lunes escandaloso con la violencia instalada en las calles y dentro del Congreso, el paquete económico del presidente avanza sin pausa. Abordamos en este último bloque títulos del ámbito internacional porque se vuelve a discutir independencia sí o no en Cataluña. En estos momentos están justamente allí eligiendo esta posibilidad en las urnas los catalanes. Veamos el informe. Los catalanes votaban el jueves para decidir si devuelven o no el poder al independentismo. Dos meses después de la proclamación fallida de una república independiente y con uno de sus principales líderes en prisión y el otro en Bélgica, los secesionistas pretenden volver a tener la mayoría absoluta que obtuvieron por primera vez en 2015. La participación se prevé masiva y desde primera hora de la mañana se formaron grandes colas en los colegios electorales. El resultado se avizora muy ajustado entre independentistas y unionistas, en una región de 7,5 millones de habitantes que representa una quinta parte de la riqueza española. El presidente depuesto Carles Puigdemont, actualmente en Bélgica, lidera la candidatura por el partido de centro-derecha Juntos por Cataluña y compite por la hegemonía dentro del bloque con sus hasta ahora socios de la izquierda republicana de su vicepresidente Oriol Junqueras, que se quedó en España y está en prisión preventiva. Este último partido lucha por la victoria frente a la formación más hostil al nacionalismo, Ciudadanos, encabezada por la joven líder de la oposición, Inés Arrimadas. Las elecciones fueron convocadas por el gobierno central de Mariano Rajoy, que tomó el control de la región luego de destituir al gobierno regional por su declaración unilateral de independencia, que nadie reconoció ni se llegó a implementar. Volvemos al plano provincial de la información y hay una muy buena noticia para aquellos amantes de la lectura. Es una idea de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Capital en conjunto con 18 librerías que en la jornada de este día jueves van a extender su horario hasta las 00 de esta noche. Por lo tanto, aquellos que quieran adquirir algún nuevo ejemplar, por ejemplo, o solamente disfrutar de algunos eventos que también se van a proponer entre estas 18 librerías, podrán hacerlo hoy durante toda la jornada hasta las 0 horas. Mariana Juri, secretaria de Cultura de la Municipalidad, daba todos los detalles. Noche de Librería forma parte del programa Navidad en la Ciudad. Y con ello pretendemos invitar a todos los mendocinos y a todos los turistas que este próximo jueves disfruten de esta noche especial recorriendo la ciudad. Hay 16 librerías que están involucradas en este programa y a partir de las 19 horas del jueves
Pueden acompañarnos desde la peatonal Sarmiento como punto central, digamos, para salir a recorrer todas las librerías de la ciudad. Bueno, tenemos muchos autores locales que van a estar incluso algunos de ellos firmando ejemplares y regalando algunos ejemplares para quienes lleguen a las 19 horas allí al punto cero de salida. También este recorrido de librerías lo van a poder hacer caminando. También sale un bicitour nocturno, es decir, ahí están las bicicletas en el programa En la Bici para que tomen las bicicletas y puedan salir, y también va a estar nuestro bus turístico para que en forma gratuita tomen el bus a salir a recorrer las librerías. Hay librerías que preparan especie de pijamadas para los chicos, para que lo puedan disfrutar. También hay lecturas para gente más grande, así que yo lo que les recomiendo es o bien que el jueves a las 19 horas nos juntemos allí en la peatonal, allí va a estar todo el programa, ahí pueden armar su recorrido para pasear por la ciudad hasta la medianoche recorriendo las librerías, o que vayan entrando a la página de la municipalidad www.ciudaddemendoza.gob.ar o a sus aplicaciones, ahí tienen la programación completa de esta nueva edición de Noche de Librería. Bueno, allí estaba la invitación de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Capital, una muy buena iniciativa para terminar este año 2017 de la mejor manera, leyendo autores mendocinos y también de otras partes del país y del mundo, por supuesto. Hasta aquí llegamos con el desarrollo informativo, muchas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en la provincia de Mendoza. 27 grados es la temperatura actual en nuestra provincia. La máxima llegará a los 29 en esta jornada. Nubosidad variable indica el pronóstico para este jueves 21 de diciembre. Mientras tanto, para mañana viernes, último día de esta semana y último día de esta edición, también la máxima llegará a los 32 grados, la mínima será de 24, y hay posibles precipitaciones, indica el Servicio Meteorológico Nacional. Acercándonos al fin de semana, y un fin de semana muy especial también. Vamos a celebrar la Nochebuena el 24. Bueno, el sábado por lo menos vamos a tener 26 grados de máxima y 19 de mínima. El cielo va a estar algo nublado en la provincia de Mendoza. Son los datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. A las 21 horas vamos a actualizar toda la información en la edición central. Por supuesto, están totalmente invitados, como siempre les digo, además de estar a las 21 horas, de quedarse durante toda la jornada pegado a la pantalla del canal 30 de la televisión digital abierta y también en el número 22 de Super Canal Digital HD, con toda la programación que les prepara nuestro canal Señal U para estos últimos días del año 2017. Y nosotros nos vamos a reencontrar, como todos los días, mañana a la hora 13, en esta primera edición de Universidad Noticias. Será hasta mañana. Muchas gracias.